Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando súper, súper bien. Hoy vamos a tocar un tema que todo el mundo hace. Es una equivocación muy común y yo pienso que hasta yo mismo lo hice en el pasado. Y hoy te voy a hablar de este tema para que tú no lo hagas, no lo sigas haciendo. Si conoces a alguien nuevo, le digas, alto, no hagas esto. Recuerda que estoy regalando Dagon, Ochokochi, el azul, el unknown y el Drone Seeker, que es el nuevo, que es un ojo. ¿Qué tienes que hacer? Dejas tu idea, dejas tu plataforma y una opinión acerca del tema del video. Todos los videos concursan hasta el 15 de diciembre. ¿Cuál es esa equivocación? En este juego existe algo que es el meta, ¿sí? Que son las cosas que son nuevas, que están muy mal balanceadas, es decir, hacen mucho daño, tienen mucha velocidad o tienen mucha durabilidad, ¿sí? Son las cosas que simplemente opacan a todo lo demás. ¿Cuál es la equivocación? Que la gente quiere tener meta y aparte es free to play. En este juego, tener meta significa gastar recursos en vano, porque de aquí a unos 3-4 meses, ese robot, esa arma, ese titán que es meta va a ser muy balanceado y existen tres clases de cosas que son mega nerfeadas. Los titanes que vuelan, o escucha bien, los titanes que vuelan, los robots que vuelan y las armas tipo escopeta. Esas tres ítems, esas tres cositas siempre son sumamente balanceadas, destrozadas por así decirlo, ¿sí? Hoy voy a probar al Seraph, que veo que muchísima gente lo sigue usando. Y fíjate que lo voy a colocar como yo lo usaría para ver cómo funciona, ¿sí? Fíjate, todo al máximo, todo al MK3 con mejor drone. Para mí el mejor drone ahorita es este, por los robots. Con esto le puedo colocar Fate Chief, le puedo colocar distintas cosas, pero la idea es que tú veas la diferencia de un robot como el Seraph, que fue super meta y que fue múltiples veces balanceado, con la nueva meta voladora, cómo funciona. Y así te puedes imaginar lo que le va a pasar a Lofion. Y mira que no es mentira, yo le doy a cambiar robot y mira aquí abajo la cantidad insólita de Lofion que me he ganado en los últimos dos eventos. Mira la cantidad. ¿Y por qué sucede esto? Es porque el juego quiere que las personas gasten plata, gasten AUs subiendo lo nuevo para luego darles un balance y luego sacar algo nuevo mucho más fuerte. Si tú eres free to play, no tienes que llevarle la cuerda a la meta. No lo hagas porque siempre vas a salir perdiendo. Bueno, mi gente, estoy probando el Seraph. Ojo, esto es una prueba a ver cómo va con el drone nuevo y algunos módulos que le he puesto distintos, ¿sí? Tengo rompe escudos, tengo un poco de antisigilo si el enemigo está cerca. Quiero ver qué tan factible es utilizarlo en el meta de hoy. Un meta que te destruye en segundos. Un meta sumamente desigual, por así decirlo. Ahí está un ejemplo del meta que hay hoy en día, ¿no? Déjame ver si puedo ayudar a mi equipo. No, no quería gastar la munición para tratar de hacerle la mayor cantidad de daño posible sin la habilidad. Con estas armas está haciendo un daño normal porque hay demasiados enemigos ahí. Y no sé quién está haciendo tanto daño. Quizás eran los que tenían sónicas, ¿no? Ok, aquí ya estamos jodidos nosotros. Vamos a tratar de esperar si puedo volar y que no me maten, porque ni para atrás podía echarme. Ok. Casi mato a la bolita esa. Déjame ver si puedo caer aquí escondido al menos. Y no, caí mal aquí porque caí donde hay un tipo aquí haciéndome daño, ¿no? No me di cuenta. A ver si puedo hacerle daño a este. ¡Uf! Los enemigos nos estaban violando por el otro lado. No me di cuenta. No, mira, es demasiada meta, bro. Hay demasiada meta y no puedo hacer nada yo, ¿sí? Voy a sacar el segundo. A ver qué puedo hacer, ¿sí? La idea es que ustedes se den cuenta y vayan sacando allí. Coño, eso ya no sirve en campeón, o al menos en liga alta ya eso prácticamente no hace un poquito de daño ni nada por el estilo, ¿no? Y lastimosamente lo que tiene más pinta es que el juego va a seguir sacando esta clase de cosas o armas con esta clase de capacidad de hacer daño. Entonces, así ustedes van diciendo, joder, esto es un video, ojo, realista, no estoy buscando ser pro con el Seraph. Lo estoy usando como si ustedes lo estuviesen usando, ¿no? O sea, de una forma normal, a eso me refiero. Déjame ver si aquí le puedo hacer daño a este. No sé qué carajo sea esto. Esto es un...
un Behemoth, ¿sí? Eso sí, le puse muchísima velocidad para evitar la muerte. Ahí hay un Dagon, acá hay otro Dagon. Uno de los problemas de este robot es que lo nerfearon tanto, le quitaron el escudo al volar. Uf, mira, este es el daño de las armas criogénicas, no, de las armas estas que hacen daño a posterior, ¿no? Ok, ahí hay un Dagon. Seguro que el Dagon es el que tiene esas armas, porque yo no vi a nadie con esas armas. Y no puedo avanzar, prácticamente estoy limitado a tratar de hacer un poco de daño con esto, ¿no? Y me voy a poner a hacer daño así porque sé que esto me va a matar, sí, porque sí, en segundos. Y no tiene lógica hacer algo, ¿no? Ahí me mataron, ¿sí? Más o menos, esta es la realidad de este robot en campeón hoy en día. Y no te estoy diciendo véndelo, deséchalo, ¿no? Pero si tienes uno o dos, que veo que hay gente que tiene uno o dos, aparte tienes un Harpy, aparte tienes otro robot que vuela, no sé, quizás un Siren. Trata de tener solamente uno, porque hoy en día ya no hacen el mismo desempeño. Fíjate que yo tengo todo el MK3, no es cuestión de tener las cosas en el MK3, es cuestión de que ya no son competitivas. Eso es todo lo que sucede, ¿sí? Dejaron de ser competitivas porque el juego los nerfeó tanto y sacó cosas que hacen tanto daño que prácticamente es imposible que esto funcione en el meta actual, ¿no? Solamente es eso. Hay que entender cómo funciona el meta actual y ver lo que ya no sirve, ¿sí? Y eso es otro llamado de atención, porque tener los robots que vuelan, que se vuelven meta, siempre es un riesgo demasiado alto, ¿sí? Es como tener el Ofión este, es un riesgo demasiado alto para alguien que es free to play, porque el Ofión lo más probable es que también le hagan un mega nerfeo, un mega balance, por así decirlo, un mega nerfeo en su momento, ¿no? Y no significa que, uff, no, pues es mala opción, es muy buena opción siempre y cuando tú tengas como subir de nivel a otro robot, etcétera, ¿no? O sea, tengas una economía súper saludable en el juego y tengas, no sé, 2.000, 3.000 millones de plata guardado siempre y puedas subir uno o dos robots a tus antojos, ¿no? Pero si no, llevarle el juego al meta es completamente imposible, ¿no? Hay que aceptar las limitaciones que hay hoy en día. Fíjate todo lo que he hecho con un simple Fion para que tú veas lo chetado que está esta vaina. O sea, lo chetado, está extremadamente chetado. No es que sea bueno, es que está mal balanceado. Y al estar mal balanceado, mucha más gente utiliza esto, muchísima más gente. Y entre más gente lo utilice, más factible sea de que Pixone le va a dar un mega balance en su momento, un nerfeo, y quede como un simple Seraph, ¿no? Como un simple Seraph, que ya, pues lo que lo saca es a que te lo maten ahí como si nada, ¿no? Mira todo lo que he hecho con este Ofión y las armas nuevas, ¿no? Mira lo que he hecho con el Ofión y las armas nuevas. No mames, loco. Este man se va a suicidar, creo. Ah, no, no. No se suicidó. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Un titán? Déjame ver si yo puedo pasar por aquí y lanzarme hacia el fondo. Ok. Y no le estoy diciendo pinceladas, pero el Seraph... O sea, el Seraph todavía puede servir. Tú le puedes sacar provecho un poquito. Pero ahorita, con el meta actual que hay, es... No es imposible, pero es muy difícil sacarle provecho. Te lo matan. Apenas cae, te lo matan. Y si le pones Fake Chief, es la misma paja. Igual te lo van a matar en el siguiente disparo. No vale la pena gastar Fake Chief realmente por el Seraph. Hoy en día hay robots que funcionan mil veces mejor. Así que bueno, el Seraph hay que esperar en un futuro que le den un balance positivo, ¿no? Como algunos robots que fueron meta en el pasado y hoy en día los han balanceado positivamente, ¿no? Mira todo lo que he hecho. O sea, esta es la diferencia de un simple robot. Y mira ese Siren, ese Harpy que salió ahí, ¿no? Salió fue a no hacer nada, loco, porque no hizo nada. Simplemente lo volamos en pedazos. Y es lo que está sucediendo en campeón muchísimo. Y bueno, se los quiero mostrar a ustedes en vivo para que no sigan teniendo tantos Seraph. Ya el Seraph vale caca. En el meta actual simplemente es un bulto en el aire para hacer daño. Simplemente es eso, ¿sí?
¿Qué es esta vaina? Esto es un... Ok. Joder, loco. Lo que necesito es agarrar esta baliza para que esa gente deje de estar allá atrás. Joder, no la había... Con esta baliza los obligo a ver qué hace con su vida los que están aquí atrás. Me imagino que están atrás porque les quedan poco robots, ¿no? Y esto es un riesgo, gente. Un riesgo. Es uno de los errores más comunes que yo veo que hacen los free to play hoy en día. Es llevarle la corriente al meta. Es lo peor que tú puedes hacer. Pero hay gente que lo hace muchísimo, ¿no? Joder, loco, me quedé pegado en esta vaina. Oh. Vamos a ver si lo matamos. Mira todo lo que he hecho con un simple robot. O sea, y este es el día a día. O sea, este es el pan de todos los días de, acerca de, del meta del juego, ¿sí? Es así de simple. Quien te diga que no suceden las cosas así es porque te está mintiendo. Ya tener un robot que vuela es la peor inversión que tú puedes hacer hoy en día. Así te ganes uno o dos, es la peor inversión, porque después de 3-4 meses sufriendo, subiendo de nivel las cosas, sucede que pues el juego lo nerfea tantas veces que queda inservible, porque el Seraph quedó inservible para el meta de hoy en día, ¿no? Volando lo matan y pues cayendo lo terminan de matar. Entonces no sigan subiendo de nivel, ni a los Fio, nada de eso, porque nada de eso funciona hoy en día. Ok, quedó bastante claro, gente, cómo tener la meta te va a afectar de aquí a unos meses. Subir las cosas que están meta siempre termina perjudicando tu cuenta. Fíjate cómo el Seraph utilicé dos y no pude hacer mucho realmente. Y luego saqué un simple fion que es la meta con las armas nuevas que son meta. Y fíjate cómo destruí a todo el mundo, ¿sí? Y no es mentira, a todo el mundo literal. Mira lo que destruí, destruí al meta. ¿Sí? Volví nada al meta, que es lo que está gobernando las ligas altas. Esto lo hago para que no sigas cometiendo el principal error que yo veo que la gente lo sigue haciendo, que es llevarle la cuerda o llevar allí la competencia para tener meta. Si es free to play, no lo hagas.